Yes. I don't know. What do you think? Should we just get started, or he'll show up? Okay, we'll get started. All right. Welcome back, everyone. Apologies again for speaking in English. We're gonna have a chance now to. Hold on. So we've been talking about what mobility data is, what are the use cases, some of the methods that are used to interpret mobility data for those use cases, and a number of the data responsibility and ethics questions that surround it. And now we'll have a chance to hear from four different companies that are producing and sharing different versions of mobility data. We're going to start off with Brendan Lake, Spectus, formerly Cubic, and then Rodolfo Carlos Lopez from Telefónica, who will talk about Telefónica's data sharing activities. Carlos Ahumada from Meta and Alejandro Sanchez from AT&T, who should be here shortly. So why don't we get started with Brendan's presentation? Bueno, antes de todo, quiero agradecer a los anfitriones de ese taller. Ahora voy a dar esa presentación en inglés, pero después me alegro charlar con ustedes como quieran y responder a cualquier pregunta que tengan. So it's so nice to meet everyone. My name is Brennan Lake, and I'm the Vice President of Social Impact at Spectus, which is formerly known as Cubic. And today I'd like to share a little bit about how we think about right-sizing data and privacy protections for humanitarian research and response. In terms of how we collect data, Spectus is a privacy-first platform where we collect human mobility data by partnering with smartphone applications where location is at the core of the app's functionality. When we partner with a smartphone app, we provide a very clear and transparent and privacy-forward path for users to provide informed consent to share their location data anonymously. Once users do opt into our panel, they're also provided full data access rights under GDPR in Europe and California Consumer Privacy Act in the US. Beyond that, though, we also apply industry-leading technical and governance privacy frameworks. On the technical side, this consists of things like removing sensitive points of interest from the data set that could reveal something about an individual user. And we also obfuscate precise home locations so that researchers or other users don't know where individual devices live at a precise level, but can still understand basic census areas of users for demographic inference. We also aggregate data where appropriate and even apply differential privacy techniques, as I can share a little later on in the presentation. For those users who may need more granular access and a nuanced view of data, for example, to be able to develop new geospatial methods or to really pursue a novel use case that hasn't been established yet, we also provide access to what we call our Spectus Data Clean Room. And the Data Clean Room is a cloud-hosted sandbox environment where anyone can log in and query the more nuanced data while only getting aggregate outputs in return. In addition to providing the clean and organized data assets, though, we also provide algorithms, starter notebooks, and different tools, including tools that can help with pre-calculating things like evacuation rates so that researchers can really hit the ground running with their analysis. Also, with this privacy-centric environment, we have a governance layer so that we can audit the queries and make sure that any exports meet minimum recommendations of aggregations before they leave the platform. Now, on the commercial side, this type of data is used for things like measuring visitation to retail stores,
Or, for example, a real estate company may use this data for site selection of a new brick and mortar store. But early on in our company's development, our co-founders realized that when data is collected ethically and shared responsibly, there's really unlimited use of how this data can be used for social good across use cases like equitable urban development, natural disaster response, which we'll speak more to here, and public health as well, as we've seen over the past 2 years of the pandemic. In showing some and showcasing some natural disaster response use cases, I think it's only natural that we start with a project that was done by a group at GFDRR. We have partnered with the Development Data Partnership at the bank for several years now. And through this project, colleagues Nick Jones and Takayabe, who I believe are attending this workshop, among others, have used our data to measure evacuation rates and long-term displacement rates following the Puebla earthquake, which hit Mexico in 2017. Beyond looking at descriptive analytics of how people, for example, moved from one active census area to another and how point of interest visitation moved over time, they went one step further and also created an open source toolkit, which I'm sure they'll share a little bit more in this workshop, called MobileKit, which kind of canonizes some of the work that they've done to run these analyses and allows other researchers to replicate these types of analyses using human mobility data for other events. Another well-documented use case of our data in terms of disaster response has to do with monitoring our evacuation patterns before, during, and after other disasters like hurricanes or wildfires. Here in this visualization, for example, you can see visually represented things like evacuation rates, and we can also calculate displacement patterns, census designated areas of evacuation, and things of that nature. Beyond looking at descriptive analyses, we've also had several partners that have gone one step further to create predictive models, for example, using Bayesian modeling, that looks at how different communities move during normal times. For example, if you have a low-income community that has a very small radius of gyration, meaning how far they move on average during normal times, maybe they don't have access to transportation resources or what have you, they can use those normal evacuation patterns to predict what might happen during a natural disaster like a hurricane. We've also had many research colleagues look at more nuanced views of how different communities respond to natural disasters like hurricanes. Specifically, in one study that was recently published by the University of Maryland, researchers looked at the effect of mandatory versus voluntary evacuation orders, and they found, which may not come as much surprise, that mandatory orders are much more effective in actually convincing people to evacuate. But they also looked at different evacuation patterns between those who lived in mobile home communities versus site-built, like permanent structure communities. What they found is that those in mobile home communities may have to evacuate more, but tend to evacuate at shorter distances. And they also looked at different dynamics between high and low income communities, as well as looking at how population density and road network distribution affects ability to evacuate. In another study by Texas A&M's Urban Resilience Lab, which was recently put forth as a preprint manuscript, researchers looked at different types of income groups, like high income groups and low income groups, and specifically looked at their return patterns after evacuations and after displacement. Something that they found is that lower income groups may be displaced for a shorter amount of time. That is, they may return to their community sooner. And on one hand, while people may look at this as a sign of resilience, what the researchers at TAMU point to is that it's possible that these folks are actually returning home because, you know, they may not have the resources to find alternate housing, which can be costly, looking at hotels or renting another home. So it's important to take a more nuanced view into what could be driving these different return behaviors. Now, everything that I've shared so far really relates to
more high-touch relationships we've developed with researchers where we've entered into strong governance agreements and provided them access to more granular data, for example, through our data clean room environments. This approach isn't necessarily the best fit for all stakeholders. For example, all of these researchers possess very advanced data science backgrounds. In some situations, it's important to get information out to a wider audience in a more accessible form, but it's important to think about how we can continue to preserve privacy in those cases. So one thing that we look at is providing aggregate data sets at a high level, like the county level in the United States, for example, during emergencies such as the pandemic or natural disasters. But when you provide data at this county level, you lose some of that nuance around, for example, socio-demographic impact, because you can't look at the more granular, zip code, census tract, or census block group. That's why we've invested heavily in being able to implement things like differential privacy into the aggregation process to introduce a small and very transparent amount of statistical error to preserve the underlying privacy of users in the data set. Specifically, we became part of Microsoft's Smart Noise Early Adopter Program, where they taught our data scientists how to implement open differential privacy tools into the aggregation process. Something that's interesting too is that we can actually share the margins of error in these data sets so that we're providing clear caveats around how these privacy protections may influence the utility of data. So to wrap up in terms of looking at the challenges and opportunities facing these types of analyses, as I've mentioned before, I think it's always important to right size the data set and the privacy protections based on the situation at hand and the stakeholder at hand. In some cases where researchers need to develop novel methods for processing geospatial data, it may be appropriate for a data clean room or sandbox environment approach. But if you need to share data more widely with a wider group of stakeholders with varying degrees of data science competencies, it may make more sense to provide aggregate data with differential privacy. It's all about the situation, though. Another thing that we always need to take into account is issues around representativeness of data so that we can understand bias and go one step further and correct for any bias in the data. In our panel, for example, we collect data through relationships with smartphone apps. So we do not collect data from folks who may own feature phones, like flip phones. We also, by design, do not collect data from certain segments of society, like minors. So it's important to understand these types of representative issues and make proactive steps towards ameliorating those, for example, through statistical methods, or by fusing different types of data like census data or other geospatial data or demographic data sets. Finally, I think that, this is kind of a no-brainer. This is why we're all here at this workshop. Participatory design is everything. No one group has all of the answers, but every group does have something to add to the conversation, whether it's technical skills, whether it's on-the-ground experience, or whether it's, the research environment to create novel methods. So I think that, as much as possible, it's important to keep bringing stakeholders together in these types of environments to engage in participatory design processes. Thank you so much. Thank you, Brennan. I think we'll hold on questions and go to Rodolfo's presentation next. Hello, everyone. My name is Lopez, and I'm the head of product marketing for the B2B segment at Telefónica Mexico. I'm very glad to be speaking with you all about how mobility data can be used in order to benefit us all, society, businesses, institutions, and academic users. So let us begin. I'm going to start with how mobility data is produced at Telefónica. This is very important because data is one of our most valuable assets, and we call that the telco data. Mobile phones receive and transmit signals to the antenna that are hooked to with each event that they generate. And
Mobile phones are our main sensors that we all carry with us. So this data can be gathered, stored, processed, and then used to generate what we call insights, always protecting user privacy and in accordance and compliance with laws and regulations. So how we can use this data that is generated with each voice call, each SMS, web browsing information, and network processes and events, we carry out four main steps in order to ensure that this data can be used correctly and that can be of benefit to everyone. We first extract that data from our network systems and platforms, and that data corresponds with all the events for each mobile subscriber. Later on, we anonymize that data. This is very important because we do not sell our user data, and we do not make that use of our user and subscriber data. All personal data is eliminated and replaced with a unique identifier using cryptographic hashes in order for that data to not be reversed. So after we anonymize the data, we extrapolate the data because that makes us get certain conclusions about the population as a whole. We apply probability statistics and other data science other data science processes in order to make the most out of our data set and our samples so we can represent the whole population. After we extrapolate the data, we aggregate it, and that data is presented in charts, graphics, and statistic information that is in compliance with GDPR and local data protection laws. We do not present the information of a single subscriber. We present data as a whole, as a statistic of a particular data set in which data privacy and user information is safeguarded and it is protected. So how is mobility data considered by Telefónica to be a principally commercial or social product? I would say both. I would say both, and we have two main units at Telefónica that work with data. The first unit is data for good. So there are 6 million mobile phones in the world, and 80% of them are in developing countries. This gives us, telcos, a network of sensors that generates information of great value. All day, every day, 365 days a year, and all hours of the day. So the data that is gathered is of utmost value. For example, these insights can offer a view of damages that occurred during disasters and other matters of public interest, which can help governments and state entities and institutions and academic users to make better decisions. It also allows us to predict the spread, for example, of epidemics or create poverty indicators that could help us understand the economic challenges being faced in developing countries. In short, the possibilities are infinite. We also have business insights in order to provide data to certain areas or certain sectors of companies and enterprises. For example, we can use that data in order to provide retail insights to determine which part of the population is attracted to several businesses, what's the main target of businesses, and how they can make use of the better use of their commercial strategies. We can provide tourism insights and urban planning insights so that we can watch and study how people are traveling among certain areas, in which hours of the day, which days of a week, and which months of a year. And we can provide also insights to companies that develop out-of-home strategies. So we can determine a specific target of the population that can benefit from a certain product, solution, or business. And this is all through mobility data. The process of sharing this data with policymakers and academic users is very straightforward. We have an institutional affairs area
that is in charge of maintaining the relationship with policymakers and academic users. And this area will prioritize, obviously, all the possible projects or potential projects that can be of use for society and that can benefit people. So once prioritized by our institutional affairs area, Telefónica Tech, our data science and artificial intelligence unit for social good, generalizes and prioritizes also the studies that in which we are going to be participating as a company. And they also make an investment analysis because it is also important to consider that part. Once this is done, we analyze the scope of the study with our data protection and data privacy areas in order to determine the implications of the data processing that is being used for this study and based on the request. After that, we process data and we also have other external sources or make partnerships and alliances with other third parties or institutions that can help us make the study a lot more compelling and a lot more complete with other types of data. For example, in 2017, we collaborated with the National Institute of Statistics and Geography after the earthquake that affected Mexico in order to determine the impact that the earthquake had on urban mobility and the economic impact of the businesses that was produced by the disaster. This was done with Telefónica, with other entities and third parties that participated in the study. And for example, one of the insights produced by the data processing was that road traffic was severely affected up to 6 hours after the earthquake. So the benefit that Telco data in this example gives us is that historic information can be compared with a particular situation, and we are able to detect anomalies within typical patterns. And detecting mobility patterns and variations in case of emergency aids in urban planning inside and outside of the cities, as well as detecting and forecasting zones which could be the most affected in catastrophic scenarios. So this is one example of how we've used data previously, and we are continuously looking for opportunities in which we can put good use of our data. So in order to finish this presentation and this talk, I'm going to state the several challenges and opportunities that we can detect for data processing of mobility data and resilient in regards to resilience planning and emergency response. So the challenges are that the main challenge is that governments and state entities might not necessarily be ready to invest in these studies and technologies. So everything is left for us companies, institutions, academic users, and we need to ensure that the word is widespread, that data processing and technologies can help benefit everyone, people, governments, institutions, and obviously companies. And the main opportunity I could detect is that the evolution of technology, machine learning, and artificial intelligence is a present in the future of technology being used for social good. I mean, the possibilities are endless, and as benefits become more apparent among institutions and awareness is created, also the possibilities of joining efforts among companies and institutions can result in beneficial actions with positive impact to society. I insist, we need to somehow spread the word and show that we can all benefit from the correct processing of data, and that we are not selling user information, but transforming that information into insights that can benefit us all. Thanks, everyone, for your attention. All right, thank you, Rodolfo.
Carlos. Muchas gracias. Yo más que una presentación con ustedes, para contarles un poco quiénes somos y qué hacemos. Mucho gusto, mi nombre es Carlos Ahumada. Yo soy Public Policy Manager para Europa, Medio Oriente, África y América Latina en Data for Good at Meta. Lo que hacemos en Data for Good es empoderar a nuestros socios, tanto dentro del gobierno como en academia, como en ONGs, con herramientas y datos que les puedan ayudar a la elaboración de políticas públicas y también a diseñar programas de respuesta ante crisis. Todo esto lo hacemos a través de los datos que recopilamos y la manera en la que lo hacemos es a través de la ubicación. Entonces, lo primero que me gustaría distinguir es los datos de ubicación y los datos de movilidad. Los datos de ubicación, cuando un usuario en Facebook utiliza la aplicación a través de un móvil, tiene la opción de compartir con nosotros sus datos de ubicación, ¿no? Entonces, esto es un opt-in. No es algo que por default nosotros recopilemos de los usuarios, sino que ellos aceptan tener que nosotros recopilemos ese tipo de información. ¿Para qué se recopila los datos de ubicación? Se recopila para proveer de una mejor experiencia a los usuarios dentro de la plataforma, ¿no? Eso, por ejemplo, les ayuda a los usuarios a identificar dónde hay como puestos de Wi-Fi para que se puedan conectar, identificar a los amigos que están cerca. Y también, no sé si han visto también cuando hay un terremoto o un huracán, que la gente puede decir que está bien, ¿no? Hace como un check-in y le hace saber a sus amigos y familiares que está bien. Todo esto son como parte del producto que hace que los usuarios tengan una mejor experiencia. Ahora, cuando nosotros agregamos y anonimizamos este tipo de datos y aplicamos differential privacy y estos mecanismos de protección de datos, obtenemos los datos de movilidad, ¿no? Entonces, la movilidad viene por parte de los datos de ubicación. Y a través de estos datos de movilidad, nosotros elaboramos diferentes herramientas que es importante mencionar que son públicas, ¿no? De acceso gratuito, que no tienen ningún costo y que se pueden acceder a través del UN's Humanitarian Data Exchange Portal. Tenemos otro tipo de herramientas que son de acceso controlado, pero ahora les platico un poco más de cómo funcionan. En cuestión de los mapas y herramientas que nosotros diseñamos y proveemos para la cuestión de crisis y manejo de crisis, nada más les voy a comentar rápidamente tres, pero obviamente con gusto podemos darle seguimiento a esto. El primero es los mapas de población de Facebook, de usuarios de Facebook. Lo que hacen es medir la cantidad de usuarios que hay antes y después de un evento. Esto es importante, por ejemplo, para ver hacia dónde podemos distribuir los recursos cuando hay algún terremoto, huracán, dónde hay más gente. Tenemos los mapas de movimiento que también miden cómo han cambiado las trayectorias de las personas de un punto A a un punto B antes y después de un evento como estos. Y el tercero que me gustaría comentarles es los mapas de desplazamiento, ¿no? Que son los displacement maps, que solamente se activan cuando hay un evento natural o un desastre natural de gran impacto en el mundo. La diferencia de esto es que nosotros vemos a lo largo del tiempo cómo ha sido el desplazamiento interno de las personas y cómo ha sido la tasa de retorno. Ya se había platicado un poco en las exposiciones anteriores cómo se han utilizado los datos de Meta para el análisis de desplazamiento. Es importante decir también que últimamente nosotros hemos puesto muchos recursos en el desarrollo de estos mapas de desplazamiento. Y lo que hemos hecho es un reponderamiento de los mapas, ¿no? Porque antes nada más teníamos toda la población, luego tenemos de la población los usuarios que usan Facebook, luego de los usuarios que usan Facebook los que deciden compartir con nosotros sus datos de ubicación. Y si nosotros planeamos que los tomadores de decisiones tomen decisión con eso, es un poco arriesgado porque tenemos que tomar decisiones de población con base en muestras. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es trabajar duro en estos programas para reponderamiento y a partir de diciembre de 2021, nuestros mapas de desplazamiento ya reflejan movimientos de población. Entonces, nosotros con base en la muestra que obtuvimos, tenemos ya datos para nivel poblacional que pueden ser utilizados ampliamente. En cuanto a
Si nuestros datos de movilidad son para uso comercial o de impacto social, otra vez, es importante distinguir entre datos de ubicación y datos de movilidad. Los datos de ubicación sí son para uso comercial porque nos ayudan a mejorar la experiencia de los usuarios en la plataforma. Los datos de movilidad es una cosa que hace Meta solamente para responsabilidad social y para impacto social, y los utilizamos a través del programa de Data for Good. Entonces, en ese sentido, los datos de movilidad no son en ningún sentido utilizados para temas comerciales, ¿no? Solamente como un tema de responsabilidad que tiene la empresa. ¿Cómo damos acceso a los datos y a los mapas? Ya les comentaba que teníamos los accesos públicos, los mapas públicos, y tenemos otros que son de acceso controlado. Los mapas y herramientas de acceso público se pueden acceder a través de la página de Naciones Unidas, del Humanitarian Data Exchange Portal, y son gratuitos y pueden ser utilizados por agencias gubernamentales, por académicos, por investigadores, en cualquier momento. No requieren ningún tipo de licencia, protegen la privacidad de las personas y otra vez son open source. Estas son la mayoría de nuestras herramientas. Sin embargo, tenemos otras que son de acceso controlado porque queremos asegurarnos que la gente que los utilice con el propósito con el que fueron hechos. Para esto, las agencias gubernamentales no tienen acceso directo a ellos, sino que nosotros lo compartimos únicamente con investigadores, académicos, ONGs. Y hay veces en las que los gobiernos o las agencias gubernamentales requieren información sobre estos mapas y herramientas de acceso controlado. Y lo que hacemos es que nosotros creamos un ecosistema y los juntamos a las agencias gubernamentales con académicos o investigadores para que ellos puedan acceder a los datos, procesarlos y darle la información necesaria a las agencias gubernamentales. Creemos que este ecosistema además es muy valioso porque los académicos y los investigadores tienen contexto que le pueden ayudar a las agencias gubernamentales para interpretación de los datos. Algunos de los ejemplos de uso de las herramientas que tenemos ya se han mencionado durante las exposiciones anteriores, pero por ejemplo Direct Relief ha hecho un excelente trabajo en diferentes situaciones, por ejemplo la explosión del volcán en San Vincent, que ya se explicó, en la cual utilizaron los mapas de población de Facebook y los mapas de movilidad para identificar cómo se estaba moviendo la gente del norte de la isla hacia abajo, identificar cuáles eran los refugios que iban a tener mayor presión de personas, ¿no? Y con base en esta información, las agencias y los gobiernos pueden distribuir mejor sus recursos, ahorrando tiempo, ahorrando dinero. Y eso fue exactamente una de las cosas que hizo Direct Relief, que es un partner muy importante para Meta. También ha pasado, por ejemplo, y se habló de esto en los incendios forestales en Australia en 2020, en donde muchísimas personas, miles de personas fueron evacuadas. Y este es un caso muy interesante porque los fuegos, los incendios, son impredecibles. Los movimientos del fuego es muy difícil predecir. Entonces tienes que tener data que sea como diaria, que venga muy a tiempo y que pueda detectar la cosa que es muy difícil detectar si nada más es un trabajo de campo. Entonces, ese fue otro de los ejemplos de uso que ha sido muy importante, pero también hemos trabajado ayudando a organizaciones en respuesta, por ejemplo, en huracanes, en Haití, en Estados Unidos, incendios en Australia, como ya les dije, terremotos en Japón, en Haití también, y inundaciones en la India. Entonces, como pueden ver, tenemos un abanico grande de ejemplos de uso que nos gustaría seguir expandiendo y hacer colaboraciones con gobiernos alrededor del mundo, con académicos que les puedan ayudar también, porque creemos que estos datos son muy valiosos y que pueden dar información que de otra manera es difícil recolectar. Voy a concluir rápidamente con los retos y oportunidades que yo identifico para la integración de datos de movilidad en política pública y en programas de respuesta ante crisis. El primer reto es obviamente garantizar la privacidad, ¿no? Puede haber muchísimos datos allá afuera,
Pero si los datos no garantizan la privacidad de las personas, las agencias gubernamentales y los académicos entran en un problema ético y en un problema quizás hasta legal. Y es muy importante entender de dónde vienen los datos y de dónde vienen las herramientas. Y por eso nosotros en Meta no solamente aplicamos las técnicas más rigurosas para protección de datos, sino que también somos muy transparentes en cómo lo hacemos y proveemos toda la metodología para que las personas que lo utilizan tengan mucha claridad en qué están utilizando y cómo lo están utilizando. El segundo reto que identifico es que tenemos que incrementar el conocimiento de los datos que hay allá afuera, ¿no? Cuando hay una crisis, cuando hay un proyecto de política pública, muchas veces los tomadores de decisiones no saben qué tipos de datos existen, ¿no? Entonces, este tipo de encuentros que ha sido facilitado por Direct Relief y que aprovecho para agradecer, justamente tienen el beneficio de seguir expandiendo el conocimiento a través de este tipo de pláticas, ¿no? Ya se había hablado también de la importancia de integrar los datos antes de que las emergencias ocurran. Si nosotros intentamos integrar los datos cuando hay una emergencia, no se va a poder, simplemente porque las agencias están sobrepasadas con el trabajo que tienen, ¿no? Están en un modo de reacción y si intentamos que en ese entonces utilicen o exploren nuevas herramientas, les vamos a quitar recursos muy valiosos de tiempo para reacción. Entonces es importante seguir construyendo esto antes, ¿no? Ese es uno de los retos que ya se ha platicado. En cuanto a las oportunidades, pues hay muchísimas, ¿no? La primera es la visibilidad en fenómenos que son difíciles de predecir, como el movimiento humano. Aunque corramos muchísimos modelos de cómo creemos que se va a mover la gente, cuando pasan los casos, cuando pasan las emergencias, es complicado predecir hacia dónde va a ir la gente, ¿no? Entonces, si tienes una fuente de datos que te puede dar en tiempo real o semitiempo real una visibilidad de hacia dónde está yendo la gente, esto puede ser crucial para la distribución eficaz de recursos, para la toma de decisiones más eficientes. La segunda oportunidad que identifico es el desarrollo del ecosistema de datos. Entre más integremos datos de movilidad, más vamos a seguir teniendo estas pláticas entre sector privado, sector público, academia, ONG, y el desarrollo de este ecosistema solamente puede ser positivo, porque no nada más vamos a traer los datos, sino que vamos a traer y intercambiar ideas, conocimientos, experiencias, que eso es muy valioso cuando estamos hablando de temas de respuesta para emergencia. Y bueno, con eso concluyo, nada más reiterando que para Meta es muy importante proveer y seguir proveyendo ayuda para gobiernos, para ONGs en temas de respuesta a emergencias y que estamos siempre con las puertas abiertas para entender un poco más cuáles son los proyectos en los que están trabajando y justamente preguntarnos y hacer las preguntas que son las correctas para poder desarrollar estos proyectos de manera eficaz. Muchas gracias y espero sus preguntas en la próxima sección. Gracias. All right, and we have one more. It's not Daniel Rios, it's Alejandro Sanchez, but welcome from AT&T Mexico. That's it. Thank you, Andrew. I'm going to switch to Spanish if you don't mind. Daniel no puedo venir, es el vicepresidente adjunto de Asuntos Externos, les expresa sus disculpas. Pero estamos aquí para platicar con ustedes. Yo soy Alejandro Sánchez, soy el director de políticas públicas en AT&T. Ahí, evidentemente, llevamos relación con diversos actores en medio y en el sector en el que trabajamos. Y también tenemos una parte fundamental que lleva el equipo de responsabilidad social, en la que tenemos diferentes iniciativas que nos gustaría compartir con ustedes y además adentrarnos un poco más a ellas para expandir esta colaboración que agradezco mucho a ustedes y a Senapreta, y a Direct Relief, por supuesto, esta organización de este tipo de eventos porque nos permite ampliar nuestros alcances. Retomaré algunos puntos que ya mencionaron los demás compañeros que están participando y me adentraré en otras cosas. Voy a ir en breve, uno por uno. Efectivamente coincido en que hay un reto importante y que es muy relevante atender en cuanto a la protección de la privacidad de la información. Hay muchas limitantes que provienen de ese sentido y para nosotros es muy importante tener o hacer y dejar de manifiesto
que la protección de datos es vital, ¿no? Tenemos ahí algunos reconocimientos. Better Business Bureau nos ha dado algunas certificaciones para hacer este manejo de datos y no solo, pues, digamos, cumplir lo que está establecido en las leyes y regulaciones, sino dar la confianza a los usuarios de que sus datos se mantienen protegidos y no serán utilizados para otros fines que ponen en riesgo su integridad, ¿no? Entonces, ese es un primer reto que tenemos que atender. Nosotros, en AT&T México, evidentemente valoramos mucho la información de movilidad. Igual, al tener una red que cubre a casi 120 millones de personas, pues tenemos acceso a saber dónde están posicionados nuestros consumidores, a qué tipo de consumo se utilizan y demás. Y aunque no forma parte integral de nuestro negocio utilizar esta información, evidentemente sí es importante para lo que nosotros hacemos de manera comercial, pero yo resaltaría aún más importante la capacidad que podemos tener con eso, con nuestra red, la capacidad de nuestra red para incidir positivamente en nuestra comunidad, ¿no? Y para eso tengo algunos ejemplos que quisiera mencionarles y quizás de ahí saquemos algunas ideas, pero yo me centraría un poco más en ese lado. Bueno, como ustedes sabrán, digo, la red AT&T tiene algunos reconocimientos. Ahora tenemos la fortuna de algunos años después de haber llegado a México, ya tenemos amplia disponibilidad de red, tenemos ahí algunos reconocimientos de tener la mayor disponibilidad de 4G en México, arriba del 90%, y tenemos un reconocimiento también en la excelencia de cobertura de la banda ancha. Entonces, a partir de ahí podemos enviar y recibir información con los terminales y distintos usuarios, ¿no? Y eso es lo que nos da mucha capacidad para desarrollar diferentes programas. Quisiera, en función del tiempo, centrarme un poco en los ejemplos de las iniciativas que hemos desarrollado principalmente en colaboración con autoridades en México para sacar provecho a esta posibilidad que tenemos de utilizar nuestra red. Destacaré algunos ejemplos. Empezaría con fenómenos del tipo meteorológico. Hicimos hace algunos años un convenio con la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, para mantener informados siendo la Comisión Nacional del Agua la responsable de tener mediciones sobre distintos fenómenos meteorológicos y con ello anticipar a la sociedad qué posibles desastres puede haber. Hicimos un convenio con ellos para enviar mensajes focalizados a los usuarios que nosotros tenemos identificados que pueden estar en zonas de riesgo en algún momento en específico. Por ejemplo, cuando se aproxima un huracán, la Comisión, la CONAGUA está, a través de los estudios que realiza, consciente de eso, pues tenemos este convenio de colaboración que nos permite ágilmente anticiparnos a ese desastre y enviar mensajes focalizados para enviar tomar distintas medidas, desde el desalojo, desde proteger las casas, desde identificar qué puntos son los más vulnerables y demás. Hasta ahora hemos participado en más de 60 proyectos, de distintos 60 huracanes principalmente. El huracán Katia y el huracán Patricia fueron los más demandantes en cuanto a esto. Ha habido varios millones de mensajes que se han enviado a través de estos convenios, ¿no? Y es algo que podemos activar de manera, sencilla. Y además es algo que se podría combinar con otras iniciativas que veo, que conforme han mostrado los otros participantes, que ya están puestas en marcha y que podrían de alguna manera complementar la información para la sociedad, ¿no? Y que haya esta prevención ante desastres naturales. Otro tipo de iniciativas que también tenemos y que también tienen impacto en la comunidad, eso igual ya no se sale un poco del espectro, del alcance de lo que estamos platicando, pero no quisiera dejar de mencionarlo también, y ahora paso a esos puntos, es también en este tipo de iniciativas tenemos un convenio con Alerta Amber. Para los que no están muy familiarizados con Alerta Amber, es una institución que se dedica a encontrar básicamente menores de edad a través de mensajes también focalizados de dar aviso o información a personas que pueden localizar personas que están desaparecidas. También tenemos ahí este sistema que nos permite enviar mensajes focalizados. Lo mismo hacemos con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, SENAPRED. Curiosamente tiene un nombre parecido a CONAPRED. Igual para la denuncia de violencia y cosas de maltrato, ¿no? Eso no les quería dejar de mencionar, aunque quizás no son tanto nuestro ámbito en lo que estamos hablando ahora. También mencionaría y resaltaría lo que trabajamos en cuanto a los sismos de los terremotos que ocurrieron a la Ciudad de México en 2017.
Ahí, evidentemente, la colaboración con autoridades es muy cercana en cuanto al envío de mensajes, en cuanto a la conectividad para los equipos de rescate, en cuanto a tener información de cómo los datos de movilidad que ya han mencionado, que son muy importantes, para ver hacia dónde se dirigen, qué tipo de patrones podemos encontrar. También coincido, como ya lo ha mencionado Carlos, que esta información, que no es muy predecible muchas veces, porque pues, uno podría hacer estimaciones de cómo reaccionan los usuarios, pues teniéndolos ya más sobre la marcha, pues son muy útiles para ver qué puntos priorizar, hacia dónde dirigirse, qué tipo de reacción está teniendo las personas, ¿no? Como tener un poco de visibilidad. A veces lo llamamos así como este sistema de... pues es más ágil, ¿no? Para tener la información en el día a día. Y aquí, digamos, utilizaría el tiempo un poco que está disponible para recalcar un par de cosas. La primera es que, digo, sé que el tema principal aquí que estamos hablando tiene que ver con cómo utilizar la información para algunos temas en específico, por ejemplo, los fenómenos meteorológicos o los terremotos y demás, y cómo la podemos atender esto a través del uso de datos o de la información que recabamos. Pero también invitaría a que esto se expanda y que, digamos, siendo que somos los mismos actores que estamos presentes con este tipo de herramientas que tenemos disponibles, también expandirlo a otras herramientas que están disponibles para que participamos ahí, el tema de responsabilidad social, y que no necesariamente están relacionadas con los datos, sino con contribuir con la comunidad, ¿no? Y ahí hay varias iniciativas que sé que todos quienes están representados aquí y han participado de distinta manera en cuanto a ayuda a distintas organizaciones, por ejemplo, en los sismos, ¿no? A dar apoyo a los equipos de rescate, no solo en la conectividad y en los datos, ¿no? Sino también en la provisión de herramientas y de materiales y de algunas donaciones, ¿no? Ahí ya no los mencionaré muy en específico, pero también hay varias iniciativas ahí. Y también hay, con el uso de la red que tenemos, podemos también habilitar que las personas afectadas se puedan comunicar, ¿no? Ahí tenemos iniciativas de que quienes están en zonas de desastres naturales o en el propio terremoto de la Ciudad de México, se habilitaron mensajes y llamadas gratis para los usuarios, ¿no? O sea, que hay otras compañías que también lo hicieron. Entonces, hay una capacidad ahí, no solo para transitar información, sino para apoyar a la comunidad en un sentido más amplio. Para terminar un poco y podamos pasar a la sesión de preguntas y respuestas, comentaría otra cosa. Como, ¿qué retos tenemos o qué hacer para que esto siga funcionando? Hay por ahí varios estudios de la OCDE y del Banco Mundial que dicen que los fenómenos meteorológicos o los desastres naturales afectan en el PIB de México entre el 0.25 y el 2.25 del PIB, lo cual es pues, bastante grande, ¿no? Entonces, en la medida en que podamos prevenir y atender esos desastres, pues, podemos impulsar un poco el desarrollo de lo demás. Ahí hay varias cosas que hacer, ¿no? Como ya decían, el uso de datos para prevenir y estar coordinados y tener una respuesta ágil es muy importante y creo que este tipo de reuniones lo favorece. Y además, digamos, de manera un poco más planeada, puede haber varias herramientas para que en la medida en que tengamos disponibilidad continua de que las redes estén conectadas y que los usuarios sigan enlazados a sus terminales, podamos hacer este tipo de predicciones, ¿no? En Estados Unidos, AT&T está trabajando en una iniciativa para atender retos del calentamiento global. Hay una iniciativa que, bueno, es una herramienta de análisis de cambio climático en el que básicamente se toma información meteorológica a través de distintas terminales, porque no son solo los dispositivos conectados de los usuarios a la red. Ahora, digamos, hace poco anunciamos la creación de una red 5G que habilita el Internet de las Cosas y estamos en ese camino. Es un camino de largo plazo. Es un programa de más o menos 3 años. Pero con eso se pueden habilitar otro tipo de iniciativas para tener información más específica y más fresca de cómo prevenir estos desastres. No tenemos que quedarnos con lo que tenemos ahora, sino ir pensando cómo avanzamos hacia ese futuro. Hay un piloto que desarrolló AT&T que está probando en el sureste de Estados Unidos. En conjunto con el laboratorio Argonne de Energía de Estados Unidos. Incluso hay una supercomputadora. Y todo esto para proyectar el cambio climático y cómo esto genera fenómenos meteorológicos, ¿no? Entonces, quizás no dejemos de lado eso y busquemos cómo anticiparnos a este tipo de desastres. Bueno, aquí concluyo y si quieren pasamos al siguiente tema.
All right, gracias. All right, thank you very much to all of our speakers. And we have Rodolfo and Brennan in virtually. And I would like to first see if there are any particular questions down at the... Alejandro, gusto. Gracias. De la Organización Internacional de las Migraciones. ¿Podrías compartir, es públicamente accesible esta información que tienen de... Perdón. ¿Es públicamente accesible esta información que tienen de cambio climático? Y si es así, ¿en dónde se podría encontrar? Es un proceso que está en desarrollo. No está evidentemente disponible para acceso público, pero con gusto podemos conversar sobre distintas iniciativas que pueden salir de ahí. Está en proceso de desarrollo, en fases de prueba, ¿no? Como decía, el primer piloto que hicimos fue sobre Estados Unidos. Conforme vayamos avanzando en ello, pues podremos expandirlo a otras necesidades. Yo tengo una pregunta para Carlos Ahumada de Meta. Yo soy del INEGI, de la Oficina Nacional de Estadística y Geografía de México, y estamos interesados en estudiar la movilidad, origen, destino. Y me pregunto si es posible trabajar con ustedes algún tipo de matriz origen-destino basada en un grid, no en agregaciones geográficas como municipios, sino un grid regular, suficientemente anónimo, 1 kilómetro, 2 kilómetros, pero que sea algo en donde se pueda ver el desplazamiento entre esas celdas a nivel nacional. Sí, bueno, en este tema... me gustaría comentar que nosotros tenemos ahorita una colaboración con la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, que está trabajando con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, para hacer un análisis de transporte y movilidad en 16 ciudades en América Latina. Y justamente es lo que están haciendo con nuestros datos. Nosotros tenemos datos que pueden ver la movilidad en áreas de 2 kilómetros, de origen y destino, y están haciendo estas matrices para desarrollar un modelo de transporte eficiente después de que cambió la dinámica en la movilidad de los usuarios después del COVID, ¿no? Las dinámicas de los horarios, de la gente cuando salía de sus casas a trabajar, todo cambió. Entonces tenemos ahora que ajustar la oferta a la demanda y justamente están utilizando nuestros datos para hacer un análisis parecido al que buscas. No sé si es para transporte, pero los datos ahí están. Sí, de hecho, perdón, de hecho tenemos una encuesta origen-destino de la zona metropolitana de la Ciudad de México, pero es costosísimo hacerlo, pero se hizo. Tenemos los datos para creo que 2017, entonces puede ser interesante alguna colaboración, pues para incluso validar algunas cosas, ¿no? Totalmente. Sí, lo importante es también tener certeza en los datos y este tipo de validaciones son importantes y con gusto conectamos y seguimos platicando esto, pero los datos existen, están y la ventaja es que son datos mucho más actualizados que 2017 y son datos de movilidad diaria, ¿no? Entonces, justamente son los espacios de colaboración que estamos buscando entre Meta y agencias como INEGI. La densidad, bueno, la cantidad de los datos es suficiente para, bueno, desde alto como equipo de ciudades grandes, como que sí, para el destino, esas zonas rurales tienen experiencias administrativas. Disculpa, pero no escuché, no está muy cerca del micrófono. Ay, perdón. Me pregunto si en contexto urbano y en contexto rural tienen experiencia en Meta de estudio de la movilidad diaria para saber si es suficiente información para tener un acercamiento comprensivo, ¿no?, a esto. Sí, nosotros tenemos datos para todo, para urbano y rural.
Obviamente tenemos limitaciones en cuestiones de privacidad, como se había platicado antes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros en un área de 2 kilómetros no identificamos más de 300 personas, tenemos que eliminar esa información, ¿no? Por temas de protección de datos. Pero si en cualquier área del mundo hay más de 300 personas, podemos desarrollar este tipo de datos. Y esto, la posibilidad de compartir este tipo de información cuando es contexto rural, ¿depende del propósito o simplemente por regla no comparte ninguna aplicación más que movilidad en este caso? Si hay menos de 300 personas, por regulación tenemos que eliminarlo. No es como que nosotros podamos compartirlo dependiendo de los datos, simplemente tenemos que eliminarlo. Y si tenemos más de esas observaciones, podemos compartirla con académicos, ONGs, investigadores que puedan acceder a los datos, desarrollar los insights o la información y co compartirlo con agencias gubernamentales si es el caso. I mean, this is exact point re recalls Carolyn's point from the morning, which is that there are many different types of mobility data, and they have different applicability depending on population and geography. So, in a rural area, particularly a poorer population, where smartphone usage might be lower, then there might be a different, cell phone data records and other things that could either supplement or substitute for, where you might have a low or non-representative sample. So that's worth thinking about, more than one source. When to go to you and then Carolyn. ¿Se ha considerado que ante un evento de gran magnitud que afecte la infraestructura, por ejemplo, de las torres o la energía eléctrica, que se interrumpa la transmisión de información, vaya, y eso afecte las mediciones, no sé, eso se ha considerado o se han enfrentado algún caso con esa situación? Sí, sí, en el caso, por ejemplo, de los mapas de población de Facebook, si nosotros vemos cuántos usuarios hay antes y después de un evento natural, ¿no? Si en ese evento natural se cayeron las torres y los usuarios pierden conectividad, vamos a detectar que hay menos gente en esa localidad, ¿no? Y no necesariamente que hay menos gente en esa localidad porque se fueron, porque migraron hacia otro lugar, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de cómo la disrupción en energía o en torres puede afectar las mediciones. Y por último, nosotros también tenemos un mapa de conectividad que lo que hace es medir cuántas torres están como accesibles de 4G en cierta área antes y después de un evento natural también. Y eso puede ayudar también justamente para planificar la respuesta y la información para personal que está en campo. I wanted to recognize Rodolfo has his hand up, and I think on that point. Thank you. Sí, particularmente yo creo que este punto es muy importante para todos los que trabajamos con datos. Necesitamos una fuente, un input para poder procesar estos datos. Si la tecnología base de donde extraemos la información, y yo creo que eso va a ser algo muy común a todas las empresas que tratamos con este tipo de datos, llega a fallar o llega a tener una disrupción. Yo creo que esto, como bien comentan, debemos de buscar alternativas, fuentes alternativas, y esto es uno de los retos más importantes que nosotros, empresas de tecnología, debemos perseguir y buscar, ¿no? No quedarnos sin la fuente, sin la base de los datos, ¿no? Porque si no, no tenemos que procesar. Yo creo que esto va a ser algo común a todas las empresas que trabajamos con este tipo de mecanismos y de tecnologías. Can we go to Brennan? Did you want to come in on that point and then we'll go to Carolyn? Sí, gracias. Me parece que está surgiendo ese tema de falta de datos, no solamente por interrupciones de servicios, pero sino que cada muestra de datos que no sea de la población va a ser sujeto de ciertos bias, ¿no? De cualquier tipo de fuente de datos. Con nosotros, por ejemplo, recogemos datos de smartphones. Así que si una persona tiene un dumb phone, digamos, no vamos a recoger datos de ese usuario.
Bueno, también hay vías de CDR porque es un poco más, no tiene la granularidad. Así que para mí es muy interesante pensar en cómo podemos compartir las soluciones metodológicas que hemos desarrollado para corregir ese bias y también ver cómo podemos hacer data fusion entre proveedores distintos, ¿no? Creo que ese tipo de papel sería genial para ONGs o para investigadores, pero siempre va a tener que haber una posibilidad de colaborar entre fuentes distintos. Y creo que ese también tiene que ver con las preguntas a urbano-rural, porque cada fuente va a tener partes que el otro no tiene, ¿no? I'd like to add a point on that. Okay, and Alejandro, would like to jump in on the same point. Yeah, seguro. En realidad, por supuesto, como empresas de telecomunicaciones, tenemos regulación al respecto de este tipo de incidentes que pueden surgir. Es correcto que cuando hay este tipo de desastres naturales, por ejemplo, cuando sucede el terremoto en la Ciudad de México o algunas antenas o torres que se vieron afectadas en su servicio o el sistema de electricidad, ante esto hay algunas, digamos, medidas previstas que están implícitas en la regulación. De hecho, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, es el encargado de dar seguimiento a estas posibles fallas en el servicio, puesto que hay estándares que cumplir que son responsabilidad de las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, cuando hay algún fenómeno que hay que atender, se reporta inmediatamente al instituto, al IFT, y con ello se coordinan, pues, tanto, se sabe la información de las afectaciones que hay, porque nosotros tenemos, igual que las empresas de comunicaciones, un centro de operaciones en el que te damos monitoreo en tiempo real a cada punto de la red, ¿no? Y ahí tenemos identificado los servicios, las torres o antenas que pudieron haber sido afectadas y en qué medida, ¿no? Y a partir de eso también establecemos tiempos estimados de respuesta para restablecer los servicios cuanto antes, ¿no? Eso es parte de nuestra prioridad. Y sin duda, como mencionó Rodolfo, tener esta base principal para alimentar todo lo demás, este input, es prioritario. Thank you. I guess I wanted to build on what Brennan was saying. So the obviously mobile operators are subject to national regulations, and there's the telecommunications regulation that has to happen. But in my experience, often there are individual projects that operators do, and they want to show, they want to kind of own that space because it's a corporate social responsibility asset to them. But I guess my question is, for all of the companies that have data, there's a question of where the processing happens, whether it's in the business unit before it goes out, or like Cubic or Brennan and Meta, right, where there's the processing itself, the data product is like further downstream, right, where you're providing data products. And I guess my question is, how, as an operator, how do we think about providing this data in a sustainable way with government agencies so that it's there in a standardized format, that all the operators are kind of aware of the methods and can be kind of triggered quickly in a systematic way? And I guess that speaks to Brennan's point of combining the data, because if you just want to know mobility, you ideally want to know all the data, you want to have it from all the different data providers. And I guess the question is, how would you imagine a sustainable data pipeline from the operator's perspective, given that you are regulated and you have constraints? Where does the processing happen? And who do you think could be, is there another agency that should be responsible for maintaining these pipelines so that they can combine the data safely? I guess it's kind of an open-ended question, but I think it's really important because often what happens is there's a project, there's retrospective data, somebody does a pilot, they show that it's possible. And really we want to move to a real-time standardized approach where the methods are transparent, but the data is all compiled together for the government to respond well. So I guess that's first to Rodolfo and to you, and then maybe broaden it out, because I have a hard time conceptualizing the actual mechanism of who's doing the work and who gets to see it. Rodolfo, do you want to take that?
Yeah, I'm going to take that and I'm going to answer it in a kind of simple way, because all of the companies, we have the same regulations and we have sort of the same privacy limits or constraints. So the output and the layout of the information is kind of simple, as that we can reach an agreement or a specific layout in which data can be shared. For example, we at Telefonica are regulated not only by local laws, but also by GDPR, because Telefonica is an European company, so to speak. So I think that the mechanism is already set, and not by us, by telcos or by mobile operators, but by the regulations that we are subjected to. So I think that data science and big data technologies can provide us that flexibility and that benefit of the information that we can share because of the regulations. We can process it and set it up in a specific layout that can be agreed upon all the parties, so to speak. But that's the value and the benefit that technology gives us, the flexibility of adapting what little or much information we can share to a specific or certain layout that is agreed upon. Yeah. Would you like to follow? Yeah, thanks. Yeah, I just talk in English. I like that. I would mention that, for example, of course, there's a challenge of institutional organization, I guess. We have learned during the earthquakes in Mexico City a couple of years ago that when we were required to act fast, we had to we coordinate on what was supposed to happen in the first place. So the mechanism we established with the government mainly and different agencies is that everyone wanted to do something different. They have your project, which is what you mentioned, Caroline, that everyone wants to own their own project. But as we were successful in finding a specific point of contact who was owning the whole operation of the response to the crisis during the earthquakes, we find ourselves more agile to it was more quickly to get to specific responses, because we had to coordinate what were going to be the specific messages we wanted to send to the population. And in order to do so, we had to have a specific point of contact who was owning the institutional organization behind the different agencies of the government. So instead of having multiple points of contact, we had just one between the industry and the government. And that was more easy for everyone, because we could adapt faster in order, instead of pushing, going back to with different initiatives, we had the chance to coordinate faster. I think that would be a good solution for that. And I think it's actually what happens with this information on what happens when some towers or antennas goes down. The IFT is the only authorized agency to request and to collect information on that. So having this institutional, you know, laws or design to know who's owning that and what are the principles is better for everyone too. So do you have a designated data analytics team specifically that's all the time, or do you take people who normally do other stuff and respond in online? Well, that depends. We definitely have a very specialized team working in different issues of a network, which is very demanding. And within that team, we have experts on what to do with the data and all the movements, because they have to get along with all the information in the network. So it is there, and we work as a team in order to have this chance to collaborate with authorities and to take that power of the network with different agencies, right? So yeah, we have a network team, but we collaborate with them as an external affairs team to be this bridge or this link with different requirements. Thank you.
Very quickly. Yeah. Solo me gustaría dos puntos más en eso. La estandarización de metodologías, como decías. Ok, con reguladores. Anonimización. Queda claro más o menos qué es anonimización. Agregación espacial. ¿A qué nivel lo vamos a hacer? ¿Qué metodología vamos a utilizar? ¿Vamos a utilizar NUTS o vamos a utilizar GADM? ¿Vamos a usar Pink Tiles? ¿Qué tipo de datos, qué tipo de agregación vamos a hacer para que sean compatibles con otro tipo de datos? Esa estandarización falta. No hay regulación en ese sentido y es muy importante. Hay otras cuestiones, por ejemplo, donde la industria va a tener que cooperar, ¿no? Por ejemplo, en temas de privacidad con el Federated Analytics, que vamos a tener que, por ejemplo, juntar de repente, esto todavía no queda claro, pero sí, le vamos a colectar los datos de manera conjunta en un punto centralizado donde ninguna de las empresas tenga acceso directo, sino que después ya nosotros vayamos a tener nada más los insights que provengan de esa información. Entonces, es muy dinámico, pero es muy importante tener una conversación directa con otras compañías privadas, pero también sobre todo con reguladores para estandarizar las metodologías. Thank you. Brennan, you've done a lot with standardization on the data side, on the methodology side, on the privacy side. Did you want to talk about your thinking around how you've approached different parts of that? I was, for instance, struck by how diverse your approach is, actually, that you have this clean room approach, you have a differential privacy approach, you have a sort of different sharing dynamics. How did you think that through? Absolutely. I think it really comes down to two principles. One is user-centered design, and the other one is privacy by design. So, you know, from a privacy by design perspective, what we put forth as a potential solution is always going to be the most privacy preserving. So if we get a request for data to respond to a disaster, for example, our first move would be to look at aggregate data at a certain level, like a county level, which is like very well documented that a lot of providers did during COVID, as you all very well know, since you did it yourself. From there, you know, if they needed more nuanced, granular access, we would look at something like aggregated with differential privacy to a smaller spatial resolution. But then, of course, there are cases where folks may not only need more granular insights, but maybe they want to develop new and novel methods. Or maybe they're a group like your group who want to come in and set standards. And to really do that, you need to start with some type of environment, an on-premise environment, where you can access certain more granular data, of course, with certain privacy protections in place and governance mechanisms in place, so that you can actually, you know, develop novel methodologies. The latter, even though it may be ideal from a methodology development perspective and a granularity perspective, what that requires for the data providers such as us is much higher touch relationships to be able to enter into strict agreements, to be able to set and drive and enforce compliance where needed. But, you know, I think that to the extent where experts like yourselves, bilinguals like yourselves, who have both the humanitarian sector level expertise and the data science expertise, once you've kind of established what should be a standard in terms of like a spatiotemporal resolution and the metrics that you're developing, you know, then that's a really nice opportunity for you to go on premise to different data providers and see how you can replicate that to feed into something that is a little bit more harmonized with other sources. That's how we would think about it. Got it. Thank you. Other questions? ¿Qué tal? Bueno, a mí me pareció muy interesante lo que mencionaba sobre los mensajes en casos de emergencia. Y me preguntaba yo si se podría implementar algún tipo de, pues una actividad semejante con Meta. Digamos, sería interesante, nosotros, bueno, yo trabajo en la Secretaría de Protección Civil. Y tenemos ubicadas diversas alertas sísmicas en diferentes puntos de la ciudad.
Sin embargo, no es posible poner alertas sísmicas en cada uno de los puntos, ¿no? Hay zonas donde la alerta desafortunadamente no es perceptible. Y platicando con la gente, nos comentan que a veces ellos se enteran de que está sonando la alerta sísmica mediante la televisión. Pero pues actualmente es poca la gente que ve la televisión, ¿no? Y mucha más la gente que tiene un celular en la mano o que está conectada a la red. Entonces, mi pregunta sería, ¿creen que sería posible implementar un tipo de notificación o alerta sísmica haciendo uso de la ubicación de la gente que está, digamos, en la Ciudad de México? Siendo que, bueno, tomando en consideración que tenemos como unos 40 segundos para actuar en cuanto a cuando se activa la alerta sísmica, por ejemplo, casi siempre son del estado de Guerrero, tenemos como 40 segundos para reaccionar. Entonces, ¿creen que en ese lapso de tiempo sería posible mandar una notificación a través de la aplicación? Sí, nosotros tenemos varias iniciativas en Meta que no necesariamente tienen que ver con movilidad, sino también con el tipo de mensajes, ¿no? Tenemos WhatsApp, tenemos Facebook y a través de esas plataformas también enviamos mensajes de alerta y ayuda. Nos acompaña aquí Eliana, ella es Policy Manager en México y América Latina y quizás puede darte un poco más de información. Claro, gracias Carlos. Mucho gusto, soy Eliana Pérez, soy gerente de políticas públicas de Meta para México, Centroamérica y el Caribe. Y como decía Carlos, a través de WhatsApp es una de las formas en que más podemos aplicar este tipo de notificaciones. Para eso se requiere hacer habilitar la interfaz de la API, ¿no? De WhatsApp, pero ya tenemos muchos casos de uso con gobiernos, incluso tal vez hayas visto tú que para bajar tu certificado de vacunación podías hacerlo por WhatsApp. Eso es a través de un chatbot que hicimos con la Secretaría de Salud. Hay casos específicos en los cuales se tiene que enlistar por parte del gobierno que usa la API de WhatsApp qué tipo de notificaciones se enviarían al usuario, justamente por temas de privacidad, ¿no? De datos y de no mandar notificaciones. El caso de un terremoto o una emergencia, tendrían que enlistarse como los escenarios bajo los cuales se tendría que o se podría mandar una notificación. Ese caso de uso pasa por una aprobación dentro de nuestros equipos globales. Nosotros habilitamos del lado de WhatsApp, entonces la conexión a nuestra interfaz, ¿no? A la API. Y también del lado de cómo correrían los mensajes, ¿no? Como el diferente tipo de menú que se puede hacer. Por ejemplo, pueden poner, no, pues yo me encuentro en la zona del huracán, ¿no? Y necesito saber dónde evacuar. Entonces, pones tú tu dirección, por ejemplo, ¿no? Esos casos de uso de que una persona pone una ubicación aproximada o ve como una lista de refugios habilitados, eso también se puede hacer. Entonces, a través de un mismo chatbot, se pueden ir generando diferentes flujos de conversación para brindar información en el caso de emergencias. Es digamos, como caso por caso que se van revisando estas opciones de uso y que sin duda podemos continuar la conversación ya fuera de este panel para ver cómo podemos colaborar. Claro que sí, estaría muy bueno, la verdad. Muchas gracias. Terrific. I think we'll go to one last question and then we're going to have to transition to the workshop portion. But go ahead. Okay, no problem. All right. Thank you, everyone. I thought that was a terrific discussion. La última pregunta y luego nada más gracias a todos. Fue una conversación fantástica. It was so good that I let it go Fue 25 tan minutes tan long. bueno que dejé que nos pasara. Our next session is interactive, where we will break into two groups that will be clustered around these whiteboards, I believe. And you know, we want to go back in principle to what I hope has been the refrain of the day, which is the questions matter. So, what do you want to know? What do you need to know that? Who needs to know it, and how do we get that to them?